estamos exigiendo a través de nuestras autoridades que nos manden todas las dosis completas para que toda nuestra población, no solamente de nuestra provincia, sino de nuestra región, avancemos paralelamente. Edwin Villamar es coordinador de la Estrategia de Inmunizaciones de la Red de Salud. Sostuvo que ante la emergencia sanitaria se continúa con la jornada de vacunación. El rango de edad a inocularse son las personas de 46 años de edad, la cual inició en toda la provincia de Ica. En esta vacunación de 46 años a más, estamos aplicando Pfizer. Para aquellas personas que tienen pendiente su segunda dosis con Sinopharm o Pfizer, también tenemos la vacunación para ese grupo etario. Solo en este punto de vacunación hay Sinopharm, hasta que se acabe la demanda y esperar la próxima semana a que el Ministerio nos envíe las dosis correspondientes. En la provincia de Ica tenemos una meta de 4.134 personas a inmunizar. Estamos esperando más biológicos para los otros distritos porque nos han mandado una cierta cantidad nada más de biológicos, ¿no? Estamos exigiendo a través de nuestras autoridades que nos manden todas las dosis completas para que toda nuestra población, no solamente de nuestra provincia, sino de nuestra región, avancemos paralelamente. También precisó que las autoridades de salud de Ica están realizando coordinaciones con el gobierno central, con la finalidad de recibir más dosis de la vacuna contra la COVID-19 y llegar a inmunizar a personas menores de 40 años, como se realiza en otras regiones del país. Así es, nuestro director regional ha sido el único director a nivel nacional que ha encarado al ministerio exigiendo más biológicos para nuestra región. Nuestra región ha demostrado tener la capacidad y la logística de poder avanzar con un vacunatón. Así como que le he enviado vacunas a Arequipa, a Tacna, en la que están ellos con menor edad, estamos insistiendo que también Ica, que está cerca a la capital, se nos envíen los biológicos para inmunizar a toda nuestra población. Hay que recordar que nuestra región fue una de las regiones más golpeadas, tanto en letalidad como en mortalidad. En tal sentido, nuestras autoridades están al pendiente para exigir más biológicos y seguir inmunizando a toda nuestra población. A su vez, exhortó a la ciudadanía a acudir oportunamente a todos los puntos de vacunación. Es importante recordar a nuestra población que en nuestro país nos debemos inmunizar con la misma dosis que nos aplicamos la primera, ¿no? Si fue Pfizer, Pfizer, si fue Sinopharm, Sinopharm. Cabe recalcar que en nuestra región solamente tenemos estas dos vacunas, ¿no? Que es Pfizer y Sinopharm. En otras regiones hermanas como Huancavelica y Ayacucho o parte de la selva manejan AstraZeneca y nosotros no estamos manejando esa vacunación. Por eso cuando se acercan a preguntar es importante que observamos que en todos los puntos de vacunación hay un filtro para evitar errores programáticos, ¿no? Y que el usuario reciba la dosis que le corresponde. Los vehículos están viniendo poco a poco porque saben que la vacuna está asegurada, ¿no? Yo invito a toda la población a que acudan a los puntos de salud, ¿no? Más cercanos a su vivienda, ¿no? Tenemos la zona priorizada, que son los 7 distritos de la zona norte, ¿no? Como Sutcanjaya, Sala, San Juan Bautista, Ica, Parpona, Tinguiña y lo que son los Aquijes, en la que estamos iniciando la vacunación de 46 años a más. En los distritos restantes como Pachacute, Pueblo Nuevo, Tate, Santiago, Cucaque, Rosario de Yauca, estamos vacunando de 55 años a más. Asimismo, invito a la población que aquellas personas o ciudadanos que viajaron a la ciudad de Lima a vacunar, si le corresponde su segunda dosis, pueden acercarse a estos puntos de vacunación donde podrán recibir su segunda dosis correspondiente.